Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales. A partir de 1517, que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica, han surgido miles de sectas protestantes. Y una de las grandes acusaciones que hacen a la Iglesia Católica es que somos idólatras. Pero esto es falso, porque si examinamos despacio la Sagrada Escritura, vamos a detectar que una cosa es tener ídolos y otra cosa es tener imágenes. Y la Iglesia no es idólatra, porque lo que tiene son imágenes. Obviamente, es verdad que la idolatría es eminentemente prohibida. Bastaría ver lo que dice el capítulo 20 del libro del Éxodo. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les des culto, porque yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Aquí nos encontramos inmediatamente la prohibición de tener falsos dioses, lo cual es idolatría. El Salmo 135:15 también nos dice que los ídolos de las naciones son plata y oro, hechura de manos humanas, que tienen pies y no andan, que tienen manos y no tocan, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven. Eminentemente, aquí está prohibiendo totalmente tener falsos dioses o tener un ídolo. Mucho más claro todavía, Isaías 45:20. Son tontos los que andan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvarle. Prohíbe totalmente tener otros dioses, tener dioses incapaz de salvarnos. Pero nosotros, los católicos, no somos idólatras porque no tenemos falsos dioses, no tenemos ídolos. Lo que tenemos son imágenes. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que tener imágenes? Vea usted despacio, primera de Reyes 6:23. Salomón está construyendo el templo de Jerusalén y Dios le dice a Salomón que construya dos querubines hechos de madera de olivo de 5 metros de alto y que los repelle de puro oro. ¿Cómo es posible que en este pasaje Dios está dando órdenes a Salomón que construya dos querubines de 5 metros de alto y que los ponga dentro del lugar santísimo? No dice la Biblia que por esto Salomón es idólatra. Al contrario, fue un gran instrumento de Dios, un hombre de Dios. Esto significa de que lo que tenía eran nomás unas imágenes. También Números 21:4 dice que el pueblo de Israel va caminando por el desierto, se rebelan contra Dios, Dios les castiga y entonces les manda serpientes llamadas ardientes que los muerden y muchos de los del pueblo de Israel mueren. El pueblo se arrepiente, van donde Moisés, Moisés va donde Dios y Dios le dice a Moisés, construye una serpiente de bronce, ponla en un palo alto y todo el que sea mordido por las culebras, que vaya corriendo a ver la culebra de bronce y no morirá. Gran pregunta, ¿quién hacía el milagro? ¿Dios o la serpiente de bronce? Obviamente el milagro lo hacía Dios, pero había que ir corriendo a ver la serpiente de bronce. Mi abuela decía, la Virgen de Candelaria me hizo este milagro. El milagro lo hizo Dios, pero había que ir a Jucuarán a ver la Virgen. Mucha gente dice, el Señor de Esquipulas me hizo este milagro. El milagro lo hizo Dios, pero hay que ir hasta Esquipulas a ver al Cristo Negro. La Virgen Dolorosa me hizo este milagro. El milagro lo hizo Dios, pero hay que ir a la Puebla a ver la Virgen. Luego, si no creemos en las imágenes, estamos un tanto complicados, porque todos y cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, en este mundo nos movemos en y a través de imágenes. Si las imágenes estuvieran prohibidas, no tendríamos que ver televisión, no tendríamos que comprar la prensa. Para la Iglesia, las imágenes han sido determinantes en el proceso evangelizador, porque también la fe entra por los ojos. Cuando mucha gente ve el Cristo crucificado o la imagen del Cristo crucificado, inmediatamente piensa en cuánto Dios nos ama. Ave María Purísima.